a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Tuve un pequeño raso de flojera. Miren lo que tengo aquí. Aquí tengo dalgona. Ya saben qué es dalgona. Después de ver el juego de calamar, Ojingeo Game. ¿Les gustó Ojingeo Game? ¿Fue interesante? Yo sí. Creo que los coreanos han tenido la experiencia de quemar un cucharón después de preparar dalgona casera y el resultado de quemar el cucharón es escuchar muchos, muchos regaños de mamá. Aquí tengo dos dalgonas. Una está muy bien y la otra se ve un poco mal. Creo que tal vez ustedes ya prepararon dalgona, pero no les salió bien, aunque pensaron que sería fácil de preparar al ver los videos. Por eso, hoy les voy a dar tips para que no se queme el cucharón y no morir en el intento de preparar dalgona. Bueno, si les gusta este video, dale like, click y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo que dice Hola Vivian. Ahí dar click, por favor. Bueno, empezamos. ¿Podrás ganar el juego? Espero que ustedes sobrevivan a los juegos de calamar. Hay que vernos vivos. ¡Vivos! ¿Yo hago? ¡Yeah! ¡Ganó! Los ingredientes son muy simples. Solo necesitamos azúcar blanca y bicarbonato de sodio. Los utensilios necesarios son un cucharón, una charola, un aplanador, unos moldes y un palillo desechable. Sobre una charola grande o un plato grande, ponemos papel antiadherente para hornear. Si no hay papel antiadherente, espolvoreamos azúcar o untamos un poquito de aceite. Ponemos 2 cucharadas de azúcar en el cucharón y calentamos a fuego lento. Se puede usar azúcar mascabado, pero es fácil con azúcar blanco para poder ver el cambio de color. Cuando empiece a derretirse el azúcar de la orilla, mezclamos con un palillo para que no se queme el azúcar. Debemos de tener mucho cuidado. Movemos el cucharón, lo acercamos y alejamos del fuego. Mezclamos bien el azúcar. El azúcar que está en la orilla la movemos al centro. Cambiamos la posición para disolver bien. Mezclamos bien hasta que se derrita el azúcar y no haya grumos de azúcar. Si todavía hay grumos, los picamos con el palillo hasta que se vea como un jarabe ligero. Y nunca olviden mover el cucharón cerca y lejos del fuego para que no se queme el azúcar.
Cuando se derrita todo el azúcar, añadimos poquito bicarbonato de sodio, solo lo tocamos con el palillo y lo añadimos al cucharón. Solo tocamos una vez el bicarbonato de sodio con el palillo, con eso es suficiente. Si incorporamos mucho bicarbonato de sodio, inflará mucho, pero tendrá un sabor muy amargo. Desde ahora, mezclamos rápidamente. El cucharón que uso es un poquito grueso y se mantiene caliente, así que no lo regreso al fuego. Cuando se mezcla bien y tiene un color café claro, vertemos la mezcla a la charola. Esperamos unos 40 segundos y damos presión con un aplanador. Después ponemos un molde de acero inoxidable y damos poquita presión. Quitamos el molde y esperamos hasta que se enfríe la dalgona. Si quieren ganar el juego, la presión con el molde debe ser más fuerte para que profundice bien. Así será fácil la forma de la dalgona. Ya terminamos de preparar la dalgona. Si quiere preparar más dalgona, pueden usar el mismo cucharón sin lavar. Yo preparé muchas dalgonas para disfrutar con café. Si quieren disfrutar de una paleta de dalgona, solo ponemos un pincho antes de aplanar. Después de unos 40 segundos, ponemos el aplanador, luego el molde en el mismo orden. Este dulce de azúcar tiene diferentes nombres en cada región. La mayoría la conoce ahora como dalgona por el juego de calamar Ojingo Game. Sin embargo, también se llama popki. Ahora les presento dalgona pang. Dalgona pang es dalgona, pero sin diseño. Al verter azúcar caramelizado, solo espolvoreamos azúcar. Se ve como un pan, por eso se llama dalgona pang. Ahora revisemos las razones del por qué fallamos al preparar la dalgona, aunque se ve muy fácil en los videos tutoriales. ¿Por qué se pega el molde al caramelizado al aplanar la dalgona? ¿Cómo podemos evitar este problema? Les explico, cuando ponemos el molde inmediatamente, después de poner el caramelo en la charola, se pega por el calor. Mi tip es esperar unos 40 segundos para que se enfríe un poco el caramelo. Yo practiqué muchas veces. Si ponemos el molde antes de 30 segundos, se pega sin duda. Si pasa un minuto o más, ya se enfría el caramelo y no se puede poner el diseño. En mi experiencia, lo ideal es de 40 a 50 segundos, pero el tiempo también depende del tamaño de la dalgona. Otra razón por la que se pega al molde puede ser por la falta de bicarbonato de sodio. Si se incorpora muy poquito, no se infla bien la dalgona y se pegará fácilmente. La porción adecuada para 2 cucharadas de azúcar es solo tocar bicarbonato de sodio con el palillo. Hay varias razones por las que se pega el molde a la dalgona y pueden encontrar su error al preparar la dalgona con estas condiciones.
Otro problema es el color. ¿Por qué obtenemos un color oscuro con muchas burbujas? Si el fuego es muy fuerte, se quema el azúcar rápidamente. Por eso usamos fuego lento, aunque tarda en derretirse el azúcar. Además de alejar y acercar el cucharón del fuego repetidamente. Otro motivo con este problema puede ser el grueso del cucharón. Si el cucharón es grueso, no se necesita acercar al fuego después de incorporar el bicarbonato de sodio. Mi cucharón es un poco grueso, así que alejé el cucharón del fuego y mezclé rápidamente para evitar el problema de exceder la cocción. Pero si el cucharón o el utensilio que usan es delgado, se puede regresar al fuego un rato para cocer bien. Si sobrepasa el tiempo, la dalgona tendrá muchas burbujas y un color muy oscuro, como ven ahora. Al último, para que no escuchemos los regaños, lavamos el cucharón que tiene pegado el azúcar caramelizado y los utensilios con agua caliente. El agua caliente disuelve fácilmente el azúcar quemado. Hoy preparé 20 dalgonas. Algunas fallecieron o se rompieron después de prepararlas perfectamente. Se puede guardar en el refrigerador o congelador. Pueden disfrutar un cafecito endulzado con los pedazos de las dalgonas rotas en vez de azúcar. Se llama dalgona coffee en Corea. Para mí sabe como piloncillo. Me gusta. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Espero que ustedes sobrevivan a los juegos de calamar. Hay que vernos vivos. 살아서 만납시다. 안녕.